Bueno, pues mira, esta es la Aprilia Futura RST 1000 del año 2003, inyección. En principio, el único problema que tenía es que en un golpe se le partió el basculante trasero. Entonces me está un... Bueno, pues eso, hay que deshacer casi media moto para poner un basculante nuevo. Ya me he hecho con el basculante nuevo, ya está todo puesto. Tiene el filtro de aire limpio, las cuatro bujías nuevas, es un motor bicilíndrico en V a 60 grados con dos bujías por cilindro, 120 caballos. La moto en principio, el motor estaba bien y siempre tenía que haber funcionado, aunque yo eso no lo puedo verificar. Cuando la arranco no hay ningún fallo de la inyección, simplemente que arranca y el ralentí lo mantiene. Puedes acelerar incluso una vez y sube de vueltas. Pero si lo aceleras ya la segunda vez, ya se ahoga. Y ya una vez que se ahoga, no, casi imposible arrancarlo otra vez, por no decir imposible, y ya no arranca más. Entonces debe ser algo de la inyección, o de la bomba de la gasolina, o de algo, pero no sé qué puede ser. Evidentemente no es falta de chispa, porque la moto arranca, mantiene el ralentí, pero en el momento que se acelera, se ahoga y luego ya no hay manera de arrancarla. A ver, la última vez que intenté hacer esto fue ayer por la noche, ya se ahogó y no pude arrancarlo más. Han pasado pues casi 24 horas. Vale, hace bien el chequeo. Todo bien. Esto amarillo significa que está puesta lo de la pata de cabra. Todo correcto, le damos sin acelerar nada. Vamos a darle el segundo intento. Gasolina ahí, tiene 8 litros en el depósito. Vale, vamos allá. Estamos para averiguar si funciona bien el sistema de la bomba de combustible. Eso es lo primero que quiero averiguar, y entonces ahora lo que estamos haciendo es verificando el relé de la bomba de combustible. El relé de la bomba de combustible aquí en la RST 1000 es el que está, el relé que está, ya lo he quitado, ¿vale? El relé que está más pegadito al CD, a la centralita, está la centralita, ¿vale? Este es el relé. Lo he desenchufado y vamos a seguir las indicaciones del manual de taller para verificar si este relé está bueno o no está bueno, ¿vale? Para ello necesitamos una batería de 12 voltios. Y vamos a hacer las conexiones que nos dicen en el manual de taller. En el manual de taller nos dicen que tenemos que, conforme vemos el relé, mirar, a ver si soy capaz de enseñaroslo bien. Este es el esquema que nos marca el manual de taller para verificar el relé. Aquí tenemos el relé, por lo tanto, tenemos que alimentar a la parte de aquí de la derecha de abajo, a la pata de la derecha de abajo, con positivo de la batería y a la parte de arriba de la derecha con negativo de la batería. Aquí tengo la batería y aquí tengo los cables. Voy a conectarlo y continuamos. De hecho, porque ya me ha pasado alguna otra vez, como aquí las patillitas del relé están muy juntas, yo me he fabricado estos cablecillos que tienen aquí un Faston, ¿vale? Pero claro, al estar tan juntas, los Faston positivo y negativo se pueden tocar, entonces haríamos corto y la liaríamos. Entonces le he puesto esta termorretráctil de tal manera que estén aislados aunque se toquen, ¿vale? O sea, se trata de que no se toquen, pero si se tocasen ya estarían aislados. Pues venga, vamos a poner positivo abajo a la derecha y el negativo arriba a la derecha. Primero que hacemos con esta conexión, ya tengo puesto el positivo al positivo y el negativo. En el momento que le damos al negativo tiene que saltar el relé. Y saltar, salta. ¿Veis? ¿Lo oís? O sea, que el relé salta. Y ahora lo que tenemos que ver es con el relé saltado, lo que tenemos que ver es la resistencia que hay entre las otras dos patas. Y tiene que ser con el relé desconectado, la resistencia entre las otras dos patas, es decir, entre esta pata y esta pata, tiene que ser cero. Perdón, cuando el relé no esté conectado, tiene que ser resistencia infinito entre las otras dos patas. Y cuando el relé esté conectado, la resistencia tiene que ser cero. Lo vamos a poner aquí con el multímetro en la escala de menos ohmios, que son 200 ohmios. ¿Vale? Y vamos a medir esa resistencia. Primero con el relé desconectado.
A ver si soy capaz de enseñaroslo, ¿vale? Ahora tengo el relé desconectado porque no tengo conectado el negativo. Entonces, mirad, a ver si coloco aquí la cámara y os lo puedo enseñar. Entonces, mirad. A ver. Pongo aquí uno de los terminales, ¿vale? Y aquí el otro. Y me da resistencia infinito, como tiene que ser, ¿veis? El 1 de infinito. ¿Vale? Ahora voy a conectarlo y me tiene que dar resistencia 0. Vale, voy a conectarlo. Ahora lo tengo ya conectado. El relé ha saltado, ha sonado que ha saltado. Y a ver si ahora me da la resistencia. Vaya, perdona, que estoy haciendo aquí un invento japonés para poderlo grabar. Y a ver si ahora me da la resistencia 0. Al poner los dos. A ver. Correcto, me da resistencia 0. El relé funciona bien. ¿Veis? Vaya, que se me cae la patita. El relé está bien. Entonces, lo más normal es que sea la bomba. ¿La veis? 0. Vale, perfecto. Venga, pues a por otra cosa. Lo otro que voy a medir es que funcione la bomba, ¿vale? Para medir que funcione la bomba he tenido que desconectar de aquí, ¿vale? Mirad cómo estamos. Este era el cable de la bomba. Entonces, este es el cable que va aquí a la bomba de la gasolina, ¿vale? Y tenemos, no se ve muy bien porque se ve poquito, pero vamos, tenemos el cable verde que está arriba a la izquierda y el cable azul que está a nuestra derecha, ¿vale? Pues el cable verde hay que alimentarlo a positivo. Y el cable azul, que es este a la derecha, hay que alimentarlo a negativo. Y una vez que lo alimentemos, tendría que sonar la batería. Pues, perdón, la bomba de la gasolina. ¿Veis? Lo alimento y no suena absolutamente nada. Nada. Entonces, parece claro que nuestro problema es que está quemada la bomba de la gasolina. Así que lo que hay que hacer es sustituirla. Nueva vale 300 y pico euros. Pero he estado leyendo que se puede comprar solo lo que es, o sea, nuevamente toda la pieza entera, con toda la pieza entera. Ahora la vamos a sacar y vamos a ver cómo se saca. Pero si es solo lo que es la bomba, 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 he visto que por unos 30 euros así se puede conseguir. Así que ojalá sea así. Y voy a desmontarla y voy a intentar, bueno, esto ya lo quito. Voy a intentar, una vez que saque la bomba, intentar medir también que funcione o no funcione la bomba por separado. Bueno, para cambiar la bomba de la gasolina, lo primero que tenemos que hacer es volver a vaciar el depósito de la gasolina. Recordáis del vídeo que hicimos, simplemente es quitar la parte izquierda de del macarrón de retorno, ¿vale? Para vaciar por completo el depósito de la gasolina. Y una vez que lo tengamos vaciado el depósito de la gasolina, continuamos con el desmontaje. Hemos retirado el tanque de combustible, el depósito de combustible totalmente. Lo único que nos queda por retirar es de donde el alimentador este vaya, de la gasolina de la bomba. Vaya, se me ha caído un poco de gasolina ahora la tal. Vale, de la bomba de la gasolina, vale, que era esto de aquí. Vale, se quita con cuidado. Primero se le da media vuelta para que salga presión. Lo que pasa es que como no está presurizado, no ha salido presión. Y luego no perdáis nunca estas dos arandelitas de cobre, vale. Y una vez que lo hemos quitado, bueno, y luego también tenemos que quitar estos dos respiraderos de aquí. Esto ya lo habíamos visto en el otro vídeo. Vale, entonces ahora para quitar la bomba de combustible, el conjunto completo de la bomba de combustible, tenemos que soltar estos 2, 4, 6 y 8 tornillos. Vamos a ello, vamos a quitar estos 8 tornillos. Ok, venga, vamos entonces, vamos a quitar la bomba de la gasolina. Una vez que hemos quitado ya estos tornillitos, hay que quitarla con mucho cuidado de no dañar nada. Vale, con mucho, mucho cuidadito. Bueno, lo voy a quitar con las dos manos porque efectivamente no quiero dañar nada, pero simplemente quería que vieseis cómo la estoy sacando. Quiero utilizar las dos manos para sacarla. Recordar que al montarlo, esta es la posición de montaje, ¿vale? Esta es la posición de montaje. Este es el sensor del nivel de gasolina. Esto de aquí es el filtro de la gasolina y esto de aquí es la bomba de la gasolina. Para retirar la bomba de la gasolina tenemos que retirar este conector, ¿vale? Este conector de aquí, vamos a retirarlo. Ya está retirado. Ok.
¿Vale? Y tenemos que retirar. No tiene más. Y tenemos que retirar esta abrazadera de aquí. Voy a quitar la abrazadera. Yo ahora, no obstante, voy a intentar probar la bomba de la gasolina directamente. ¿Veis? Este es el negativo. Y este de aquí es el positivo. Así que vamos a intentar probarla. Pero antes vamos a quitar esta abrazadera de aquí, ¿vale? Desatornillamos el tornillito y listo. Bueno, ¿veis? Hemos quitado ya el conector y ahora lo único que nos queda es atar la bomba de estos dos acoples. ¿Veis? Simplemente se retira un poquito y se saca hacia arriba. Me hacen faltar las dos manos. Hemos quitado el conector, tenemos que quitar estos dos tornillos de aquí, ¿veis? Este de aquí y este de aquí. En otros modelos también hay tornillo aquí, pero en este no, ¿vale? El manual de ayer pone tres, que es este de aquí, pero este no lo tenía. Entonces, venga, vamos a quitar estos dos tornillos y continuamos. Ya están quitados. Mirad cómo va, ¿vale? Aquí donde tenemos la cacharrina esta, es donde va el filtro y donde va el sensor del nivel de gasoil. Entonces, ahora con esto quitado, con esos dos tornillos quitados, vale, ya sale esto. Voy a mirar bien con las dos manos, un segundito, perdonad. Mirad, hay que quitar, que no lo había hecho, quitar este conector, ¿vale? Que simplemente apretando esta pestañita hacia abajo sale el conector. Y veis este cable azul que parte de este conector, este cable azul es masa que viene aquí al filtro de la gasolina. Pues esto hay que quitarlo también, porque si no, no nos deja extraer el conjunto. Así que venga, vamos a quitarlo. Mirad, ahora hay que quitar estos cables de aquí de su hendidura. Primero va el conjunto verde y azul y luego va el conjunto naranja y azul. El naranja y azul parten de aquí, ¿vale? Entonces nada, los quitamos por aquí para que podamos sacarlos sin mayor problema. Y con eso hemos quitado el conjunto, ¿vale? De aquí. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos... Vaya, es que se sale la gasolina. A ver, voy a... Esto, veis, no lo he hecho con precaución, hay que hacer con precaución. Ahora hay que girarlo todo en algún sitio donde podamos contener la gasolina, ¿vale? Voy a hacerlo y ahora continuamos. Mira, ahora al darle la vuelta, aquí tenemos este otro filtro de la gasolina que viene aquí donde la bomba, ¿vale? Entonces hay que quitar este circlip de aquí para poder sacar la bomba. Mientras que no quitemos ese circlip de ahí, no podemos sacar la bomba, así que hay que quitarlo, ¿vale? Venga, vamos a quitarlo con un destornilladorcito, este circlip. Bueno, mirad, así está puesta la cosa, ¿veis? Vamos a ello entonces, para quitarlo. No está fácil quitar ese circlip. Por la puntita está el destornillador, a ver si se ve. Lo voy separando poco a poco, ¿vale? Y así sale el circlip. No, insisto que no está tan fácil la cosa. Entonces, mirad, vamos a retirar ahora el filtro con un destornilladorcito. Vamos retirando el filtro de aquí, de su sitio, de su ubicación, con mucho cuidadito de no romper nada. Vale, ¿veis cómo ha salido ya? Entonces lo retiramos. Y ya tenemos fuera la bomba de la gasolina. ¿Veis? Aquí estaba ubicado el filtro, este filtro, que es así. Vale, este es el circlip. Y esta es la bomba de la gasolina. Voy a probarlo ahora. Lo voy a alimentar positivo al positivo de la batería, negativo al negativo de la batería. A ver si suena algo, ¿vale? Pues estoy confundido porque la bomba de la gasolina sí funciona. Ya le he puesto positivo con positivo y negativo con negativo. Mirad, ponerle ya el negativo. ¿Veis? Funcionar funciona. Pues ahora tendré que ver exactamente cuál es el problema. Visto que la bomba funcionaba por separado, ¿vale? Ahora lo que voy a intentar es... Voy a conectar aquí el cable este, ¿vale? Y voy a intentar a ver si la bomba funciona con el propio alimentación, con la propia alimentación de la moto, ¿vale? Vamos a ver. Voy a volver a montar la bomba de la gasolina. Entonces, recordemos... Bueno, vamos a ir por partes. Pero ahora que ya hemos visto que la bomba de la gasolina se mueve, lo que no sabemos es si se mueve con la suficiente fuerza para mandar la presión adecuada, pero de momento hemos visto que esta bomba de la gasolina, el motor funciona, así que lo que vamos a hacer es volverla a montar. Para montarla, recordar, esta parte de aquí, de este filtro de la gasolina, viene aquí y luego se une a este cacharrín que se fija con esta arandela. Vamos a ello. Montaje de la bomba de la gasolina. Nada, metemos la bomba por este agujerito. Aquí ya tenemos la toma del filtro de la gasolina, así que vamos a colocarlo en su sitio. Y la arandelita. Una vez que hemos puesto ya aquí el filtro de la gasolina con su cacharrina, ¿vale? Vamos a atornillar esto a su base.
¿vale? Con los dos tornillos que vimos en el desmontaje, este de aquí y este de aquí. Para eso hay que pasar los cables por esta parte de aquí. He colocado los cablecitos aquí por esta ranurita, puesto este tornillo de aquí y puesto el tornillo de aquí. Ahora nos falta poner este azul aquí, que va con un tornillito, este tornillito pequeñín, ¿vale? Y luego ya ponemos este conector en su sitio y este otro conector venía por aquí, ¿vale? Y por último, esta toma venía por aquí y la atornillamos con esto. Y con eso creo recordar que lo tenemos todo, lo de la bomba de la gasolina. Venga, pues vamos a hacer todo esto que he dicho. Lo dicho, atornillado el tornillito este de aquí, puesto este conector, puesto este otro conector y ahora me falta apretar esto de aquí, ¿vale? Voy a ello. He apretado esta toma de aquí. Otra cuestión es que a lo mejor pudiera estar obturado el filtro de la gasolina. Yo sinceramente creo que ese no es el problema. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ver si tiene presión o no tiene presión, porque he visto que el motor funciona, lo siguiente es medir la presión. Vale, pues no, entonces ahora tenemos que poner en su sitio la bomba de la gasolina, meterla dentro del depósito de la gasolina, pero dice el manual de taller que deberíamos de ponerle una tira de silicona aquí donde está la tórica esta de aquí. Así que se lo voy a poner, ¿vale? Silicona de esta especial de alta temperatura y que vale para el agua y todo esto, de la roja le voy a poner. Venga, voy a ponérselo y a ello. Ya veis, ya he puesto la tirita esta de silicona, así que ahora voy a poner ya la bomba de la gasolina en el depósito. Ya hemos puesto, este es el sentido en el que hay que poner la bomba de la gasolina, ya está puesta, ya está apretado. Estos tornillos hay que apretarlos a 6 newtons de par, ¿vale? Entonces ahora lo coloco, le voy a poner gasolina y vamos a medir la presión de la gasolina. Para medir la presión de la gasolina, yo tenía este manómetro, o sea, este cacharrín, espera, lo voy a sacar y os lo enseño.